buenas tardes. Mi nombre es Rubén Darío Tinjacá, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Villaluz. Llevo como líder 28 años, completé el 5 de junio. Y gracias a Dios, pues primero a Dios, porque me dio la oportunidad de liderar este barrio y hacer una gestión muy bonita, una transformación. ¿Y cómo nació el barrio? Desde el 79 se reunió un grupo de personas y compraron lo que era esta finca. Y luego dividieron y cada uno de los socios cogió un lote y se ha venido haciendo esa labor bien hermosa. Yo llegué aquí en el 95, compré un lote acá y empecé a integrarme dentro de la organización de lo que es la comunidad de vivienda Los Libertadores, y empecé a ser parte de la directiva. En el año 2006 organizamos la Junta de Acción Comunal gracias al partido Mira, que hice un curso, bueno, hice toda la parte de todo lo que es comunal, y me capacité y empecé a trabajar con nuestra comunidad, y hemos hecho una transformación total, porque en esos días no había nada de vías, nada de servicios, y empezamos con la comunidad a cada uno a dar un poquito de lo nuestro, tanto conocimiento como también recursos, y gracias a las administraciones se han venido haciendo unos acuerdos de mejoramiento de tanto de infraestructura de vías como también de seguridad y también de nuestro parque, y bueno, toda la parte de para tener una mejor calidad de vida. Hemos recuperado esta quebrada que se llama la 18. Este era un botadero de basura que todo el mundo venía acá y nos dejaba los escombros. Gracias al acueducto, a la empresa de Medio Ambiente Rural, hemos organizado una siembra de árboles con los niños y hoy en día tenemos unos árboles muy bonitos. Este parque, esto era una zona verde que no, también la recuperamos. Tenemos nuestro parque para los niños. En la seguridad organizamos unos frentes de seguridad, 9 frentes de seguridad en el 2006, y todavía está funcionando. Hay que hacer unas reformas, unas modificaciones, pero todavía lo tenemos. Y tenemos un circuito de cámaras, que estas cámaras están monitoreadas desde el centro de operaciones del municipio. Un acuerdo que se hizo gracias al señor alcalde, al señor secretario de seguridad. Nos creyó en el proyecto cuando llegamos allá con nuestra idea de que la comunidad queríamos implementar cámaras para nuestro barrio. Empezamos con 6 cámaras, al finalizar terminamos con 20 cámaras, todas monitoreadas desde el centro. Y acá en el barrio tenemos también nuestro espacio de monitoreo para mirar acá, para hacer un seguimiento de todas las cámaras que hay en el barrio. En este momento, ¿qué estamos haciendo? Estamos, gracias a la gestión que hizo el señor alcalde, se está proyectando un hogar infantil, que más tarde les mostramos dónde es el lote, y estamos en ese proceso. Se han hecho diferentes programas acá en el barrio. En este momento se está desarrollando un curso de guitarra con niños y personas adultas. Este curso se está realizando los días viernes, 4:30 de la tarde hasta las 6:30, en una casa, en un local. También tenemos programas sociales con el adulto mayor, las personas con discapacidad y la niñez. Y la semana pasada, gracias al secretario de salud, vinieron y nos vacunaron todas las mascotas, hicieron el puerta a puerta, y fue tan bonito porque todas las personas se pudieron acceder a este servicio de vacunación de sus gatos y de sus perros. Y muchas cosas que hemos hecho también aquí para nuestra comunidad, fuera de todo esto, también la parte humana, nos hemos capacitado, también hemos capacitado a las juntas de acción comunal, a los directivos, por parte de Asojuntas, por parte de IDACO, también hemos estado haciendo toda esta labor para poder mejorar nuestra calidad de vida en nuestro barrio. Es como generar un recuento de lo que es hoy en día el barrio, que tenemos ya pavimentado, tenemos todos los servicios, tenemos el circuito de cámaras, tenemos nuestro parque, tenemos un proyecto de hogar infantil, también tenemos una zona verde donde se va a hacer una unidad multifuncional, que hemos avanzado en eso también,
ya tenemos los estudios de suelos, el estudio topográfico y varios diseños. Ya nos queda un poquito menos para poder lograr este y desarrollar ese proyecto. Bueno, aquí estamos en el lote que queda en la carrera Sexta C con 18A, donde se tiene proyectado una unidad multifuncional. ¿En qué consiste la unidad multifuncional? Tener nuestro propio polideportivo para nuestras actividades, tanto para los niños, los adultos, los jóvenes y todas las personas para que hacer nuestro deporte. También queda proyectado ahí nuestro salón, unos dos salones para nuestros talleres, para nuestras reuniones, para todo lo que se necesite dentro de la comunidad, pues también para acercar toda la oferta institucional. Por ejemplo, el SENA nos ha solicitado de que si tenemos un lugar para ellos venir a dictar clases, charlas, capacitaciones para la misma comunidad. Debido a que no tenemos este salón, estamos privados de todos estos beneficios que nos brindan todas las instituciones. Muchas universidades también nos solicitan que si tenemos un espacio, ellos nos mandan la oferta que tienen. La misma alcaldía a veces salen ofertas de cursos para los adultos, cursos para los niños, para las mujeres, cabeza de hogar. No tenemos el sitio. Tenemos el espacio, es muy bonito. Como lo pueden ver, es un lote que tiene más de 1000 metros cuadrados, pero no ha habido esa voluntad de verdad política para poder hacer esa labor. ¿Qué hemos hecho como nosotros como comunidad? Hemos mandado a hacer un estudio de suelos, el estudio topográfico, los diseños, y ya nos falta muy poco para poder completar esta. ¿Dónde se encuentra esta información? La encontramos en planeación, ya está allá, pero no ha habido esa voluntad de verdad, como vuelvo y lo digo, para poder terminar de hacer el proyecto, para poderlo radicar, para poderlo enviar a un banco de proyectos para hacer la gestión de nuestros espacios para nuestra comunidad. Entonces, desde acá pido el favor ya a los nuevos candidatos para que se comprometan con este proyecto, para que sea una realidad para el beneficio de toda la comunidad, no solamente de Villaluz, sino de todo nuestro sector. Si hacemos una unidad multifuncional bien hecha, porque el terreno lo tenemos bien bonito, seguro que va a ser para todos y tener una mejor calidad de vida para todos, desde los niños hasta los adultos. Entonces, esta es la invitación que estoy haciendo. Muy amable. En este momento nos encontramos en el lote donde se va a hacer el jardín infantil para 350 niños, el cual se vino y se socializó acá en octubre, y los ingenieros quedaron de que venían a iniciar obra a los 15 días, lo cual vinieron más o menos a los 2 meses, hicieron actas de vecindario y de ahí para acá no han vuelto. Entonces, realmente, ¿quiénes son los que se están afectando o los que se ven afectados? Los niños. Por eso hoy estoy acá mandando este mensaje al señor alcalde, al señor de Obras Públicas, a la Secretaría de Familia, a la Secretaría de Jurídica, para que nos hagan el favor y miremos, tomemos evaluación y miremos qué está pasando, ya que el contratista pues ni da la cara, porque yo lo he llamado. Hoy, hace más o menos 2 meses, he estado comunicándome con él, que ya mañana, que ya pasó mañana, y realmente este es un burlesco para nuestra comunidad, para nuestros niños. Pensemos en nuestros niños, que tanto necesitan este espacio. Están los recursos y no hemos podido arrancar con esta obra. Realmente queremos hacerle un llamado a las autoridades para que, de verdad, miremos si él no puede, este contratista, no puede hacer la obra, que sea el contrato o se le aplique lo que manda la ley, porque ya es un burlesco para nuestra comunidad y sobre todo para estas mamitas que tanto necesitan dejar sus niños en un sitio adecuado, en un sitio seguro para ellas poderse ir a trabajar. Y quien está el más perjudicado son los niños de nuestra zona, de nuestro sector. Entonces, quiero desde hoy hacerles este llamado para que nos hagan el favor y nos ayuden para que este proyecto no quede volando, sino que realmente sea una realidad para nuestra comunidad. Muchas gracias.
este momento estamos aquí donde tenemos el centro de monitoreo del barrio Villaluz de Seguridad, de nuestro circuito de cámaras. Son 20 cámaras que instalamos, un proyecto que nació acá de la comunidad del barrio Villaluz debido a la inseguridad que teníamos, ya que venían de noche y se nos entraban a las casas personas que venían a medir llaves, abrían y se llevaban las cosas. También los vehículos que dejábamos en la calle se llevaron más o menos unos 6 computadores. Debido a esto nos unimos todos, hicimos la propuesta de montar nuestro circuito de cámaras. Le llevamos la idea al señor alcalde y al señor secretario de seguridad, al cual le agradecemos hoy, para tener este sistema monitoreado desde el centro de la Esmeralda, centro central allá de seguridad de la secretaría. Le agradecemos muchísimo. Hoy en día tenemos un 98% de efectividad de seguridad que ha mejorado gracias al circuito de cámaras, también a los frentes de seguridad que tenemos, que estamos en esa proyección ya con el patrullero Gómez para poder volver a retomar los frentes de seguridad, volver a montar nuestros coordinadores y tener activa los frentes de seguridad por cuadras para poder así tener mucho más tranquilidad en nuestro barrio en cuestión de seguridad. Le agradecemos mucho a todos por esta labor que nos han apoyado. A la comunidad quiero darle un agradecimiento muy especial porque creyeron en mí, ya que me dieron la oportunidad de poder liderar este barrio desde el 2006. Hemos conformado nuestra Junta de Acción Comunal y hemos transformado este sector en algo bonito, algo hermoso, algo que realmente hoy podemos disfrutar de nuestra calidad de vida, tanto en vías, en servicios, en todo. Entonces, le agradecemos muchísimo. Bueno, hoy vamos a contarles cómo empezamos acá, lo de nuestras vías, nuestro proyecto ya de servicios y todo esto. Se comenzó comprando el predio, luego se recolectaba plata para hacer las vías, luego la misma comunidad dimos para lo que fue el alcantarillado, para la tubería, para el acueducto, esta infraestructura de eléctrica también. Entre todos aportamos los recursos. Para la pavimentada también se hizo un aporte por parte de la comunidad de recursos, que hicimos los jardineles, y cuando el doctor Bustamante fue alcalde se hizo la 19, se pavimentó la 19, y cuando Jorge Enrique, el doctor Jorge Enrique, se hizo esta vía, también nosotros aportamos para los jardineles. Con el doctor Marco Tulio se hizo la parte allá de la 18, también nosotros aportamos los jardineles. Y con el doctor Luis Alfonso, la parte de arriba, pues ya estaban los jardineles porque la comunidad los había hecho. El ingeniero Wilson García nos hizo esta vía, o sea, buscó los recursos de la gobernación para esa vía. Esos recursos venían directos para hacer un polideportivo acá en la zona verde. Debido a la inclinación del terreno, no alcanzaban, entonces se tomó la decisión aquí con la comunidad de pavimentar la vía, la calle 18B con sexta C. También, cuando iniciamos, se hizo un acuerdo con el Banco Caja Social para sacar 20 subsidios para impulsar la construcción de nuestras viviendas, y ahí comenzamos todos a hacer nuestra construcción de nuestras casas. Y la meta que nos pusimos en el 2006 a hoy era construir todos los lotes, que las personas que tienen sus lotes, por favor, que los construyan, que tuvieran su vivienda, porque lo tenían era como de engorde, de negocio, y pues nosotros pusimos orden también en la parte de lo que son los planos y el diseño de las viviendas para que todos fueran uniformes y tuviéramos unas casas bien elegantes, bien bonitas, para que tengamos como uniformidad en las construcciones. Y así ha sido, y hoy en día tenemos casas de 3 pisos muy bonitas debido a que todo se diseñó desde un principio para tener este proyecto tan bonito.
Bueno, también lo de la seguridad, lo de las cámaras de bioseguridad. Llevamos el proyecto acá primero a Asamblea General y nosotros como comunidad nos comprometimos a comprar todo el material interno, lo que era cable, las cámaras y el circuito acá dentro del barrio. Y la alcaldía se comprometió con nosotros a traer la fibra óptica desde la Esmeralda hasta aquí al puesto de monitoreo y nos dio la mano de obra. Esto fue un trabajo en comunidad y que gracias a la comunidad y por creer en nosotros como junta, se logró este proyecto tan bonito que hoy podemos disfrutar de una seguridad muy bonita y una tranquilidad para toda la comunidad. Quiero como presidente y representante de la comunidad darles un agradecimiento a ustedes, los medios de comunicación, a Precusi, a todas las personas que nos han hecho posible dar a conocer nuestro barrio y los avances que se ha llevado aquí, el mejoramiento de nuestra calidad de vida, nuestro sector. Muchísimas gracias.